Estoy seguro de que en algún momento han visto este famoso panel. Hoy es 8 de marzo. Sasaki Yoshida se ha graduado de secundaria sin hacer ni un solo amigo. Pero no es que no tuviera la oportunidad. En realidad, varias chicas trataron de incluirla en su vida, al menos cuando inició la secundaria. Pero en cada una de las ocasiones, ella solamente las rechazaba, simplemente por no tener la confianza de mostrarse como era. En un punto, estar sola para ella era lo normal, hasta que se dio cuenta que ya no tendría más oportunidades para formar parte de otras personas. Su idea es llegar a la preparatoria con una nueva imagen, cambiar para mejor y aceptar cualquier opción que venga. Le pide a su madre un poco de ayuda. No sabe cómo ser femenina y hermosa, así que quiere aprenderlo con mucho maquillaje para verse mejor. Es el primer día de preparatoria. Una chica hermosa y perfecta se presenta, siendo no más ni menos que la vieja Sasaki, quien en un primer momento se roba las miradas de todos, y aún así no parece conseguir nada. Ella piensa que lo arruinó, pero en realidad impone tanto que nadie se quiso acercar. Esta mala recepción en un primer día la hace buscar más opciones en unas viejas revistas, aunque tristemente parece que alguien ve esto como una oportunidad. ¿Una revista sobre cómo es la vida adolescente? ¿Cómo una chica que se ve así no sepa cómo comportarse? Puede que sea una presa fácil y es lo único que necesita saber. Él le ofrece compartirla. Es la última que queda, pero que esté tranquila. Él la pagará y se la regalará cuando termine de leerla. ¿No sería buena idea compartirla? Esta mala decisión los lleva lejos en un cibercafé, donde los dos solos comparten el lugar, siendo ella totalmente vulnerable y inexperta, pero consciente de que él intenta algo con ella. Aún así, ella carece completamente de una mentalidad para rechazarlo, no sabiendo cómo responder ante algo que jamás había vivido. Lastimosamente, ustedes ya saben cómo es que termina. Los problemas al no saber cómo parar se van acumulando, ya que pasado el tiempo ha logrado tener un nuevo grupo de amigas que parece aceptarla. Un grupo banal y burdo donde le dan un par de recomendaciones. ¿Necesita dinero? ¿Qué tal algunas citas compensadas? Solo dale la oportunidad. Ellas lo hacen siempre y saben cómo poner límites. ¡Qué sorpresa! Sasaki aún no lo sabe. Pasados los días, consigue el bolso que tanto esperaba, el cual piensa que le dará el nuevo estatus y atención que siempre necesitó. Es muy bueno encajar en la sociedad, ¿verdad? Sí, puede ser. Pero cuando hagas algo malo, trata de que no te descubran. Ella no tiene que preocuparse. Sus compañeros guardarán el secreto si les hace un favor. Todo está bien, no pasa nada. Solo debes seguir consiguiendo dinero. Al menos no tendrá que preocuparse, ellos guardan su secreto. Aunque lamentablemente Sasaki es quien termina por revelarlo. Poco tiempo después, toda la escuela se entera. Ya nadie cree en ella. Al ser tan linda y popular, la consideran como quien se aprovechó. Y es que ¿cómo una persona como ella, tan privilegiada genéticamente, podría ser la víctima? No le queda nada más. Necesita ayuda. Solo hay una persona en el mundo que siempre la ha apoyado. A menos que ahora la rechace. Su madre cree en todos menos en ella, ha causado problemas y no quiere volver a verla cerca de su padre, el cual otra noche también se aprovechó. Lamentablemente ella no sabe que todos mienten cuando quieren quedar bien. Sasaki queda totalmente destrozada, no tiene dónde ir, ¿qué va a hacer de su vida a partir de ahora? Aunque lejos, mientras recogía las cosas de su habitación, ve un celular y una última oportunidad, ¿a qué persona podría llamar? Ya ha pasado un rato, ella vive con Hato, quien ahora presume ser su novio. Para protegerse ha creado una nueva pared, no se compara con sus ex compañeras, tratando de convencerse de que ahora es una adulta y debe aprender a vivir como tal. Lástima que los adultos también cometen errores, ellos constantemente la llevan a peores caminos, decisiones con consecuencias, finales dolorosos y malas experiencias. Cuando alguien no tiene la vida que desea, tiene dos opciones, trata de conseguirla o se resigna a vivirla, con la esperanza de que en algún momento pueda aprender a valorar lo que ya tienes o tuviste. Sasaki trata constantemente de probarse a sí misma que está haciendo lo correcto, porque es lo que tiene. Ella también quiere tener lo que tienen los demás, pero no sabe exactamente qué es. Es ahí cuando otros aprovechan esa oportunidad para llevarlo un camino lleno de espinas. Su ingenuidad es llevada al extremo, sabiendo que hace las cosas mal, pero al mismo tiempo sabe que si no lo hace, no le quedará nada después de eso, al menos hasta que el borde del abismo te alcance. Cuando tú lo mires de regreso, podrás notar el verdadero vacío, las consecuencias y verdadero precio de tus acciones. ¿Cuándo fue que tu vida salió mal? Una madre despierta. Parece que ha tenido un largo día y un sueño extraño. Su hija se alegra de que esté bien. Su mirada estaba perdida otra vez. ¿Acaso se siente mal? Ella en verdad no tiene nada. Solo estaba pensando en algo que pasó hace mucho tiempo. Le pregunta, ¿acaso es una buena historia? Pero para ella no. Solo fue difícil. Verás, en el pasado ella no se quería a sí misma. No está segura el por qué. Tal vez porque jamás vio algo de valor en su vida. Aunque ahora todo está bien. La tiene a ella. Y ella siempre será la primera parte de su metamorfosis.
Publicada en 2013, Henshin es una de las historias H más conocidas por todos, a causa de su dramática historia y que, a diferencia de muchos otros, era una historia serializada por la revista Wani Magazine, teniendo una gran notoriedad en el medio a finales del 2017 o 2018, todo gracias a la comunidad hispanohablante. La realidad es que la historia no llega a ser tan mencionada en Japón, al ser un manga que gira en una espiral de abusos y adicciones que consumen a la protagonista. No es algo que muchos quisieran estar orgullosos de hablar, dejándola sepultada por bastantes años, al menos hasta que varios tablones de imágenes y redes sociales donde se volvería muy popular, dándole un contexto aún más dramático gracias a la popularidad del contenido H en ese tiempo. Esto causó que la historia de Henshin se sobreanalizara, dándole un enfoque o interpretación más personal a cada uno de los lectores, así como yo lo hice en este video para tratar de hacer un efecto dramático, creando diferentes finales alternativos que satisfacieran a los fanáticos de la obra. El más popular es el final donde Yosuke de JoJo's llegaría al último momento para salvarle la vida, dándole, claro, otra oportunidad. Aunque por lo que vi, a finales del 2018, cuando la obra ganó más renombre, se le preguntó al autor más sobre la historia, contestando más preguntas en su Patreon. El tipo cuenta con un Patreon, pueden ir a apoyarlo si lo quieren. Hace y sube H. Sus donadores revelaron que la historia jamás tuvo una intención de que se sobreanalizara, al punto de considerar varias perspectivas como una falacia total. Parece que no le gustó las interpretaciones que le dieron los fans, aunque sí aclaró que en la historia original, Sasaki no es más que una actriz interpretando una película, ya que para él es imposible que existiera alguien con cuya realidad se viera directamente influenciada por lo que leen. A ese güey le falta venir a Latinoamérica. Probablemente ese es el motivo por el que en el tercer mundo triunfó. Igual este nos deja con la idea de que sí, Sasaki en realidad solo es una actriz que participó en una retorcida película que no logró despegar su carrera. Ya pueden dormir tranquilos, chicos, nada de lo que se vivió fue real. Eso se dice, pero igual la historia no tiene ese final. Muchos piensan que el final canónico debería ser el de JoJo's. Ay, pobrecitos, cómo lidian con sus traumas. A pesar de todo, es increíble cómo este manga logró causar tanta atención sin conseguir una adaptación animada, ya que, como dije, no es particularmente popular en Japón a comparación de otras obras que sí lo consiguieron. El problema aquí es que esta no gozó de buenas ventas, sino hasta ya después de que llegó su final en 2016, siendo los hispanoamericanos quienes dieron ese estatus de culto gracias al internet, agregándole una pizca de misterio y dramatismo a una historia que, aunque puede ser perturbadora, la realidad es que no llega a los niveles de otras que son mil veces peores. Diría que está en la línea de ver por morbo y lastimarte si llegaras a desarrollar algún tipo de lástima por el personaje, al presentarla como una chica solitaria, que es el tipo de personaje con el que te puedes proyectar, la cual no parece tener culpa de no ser aceptada socialmente, justo como la mayoría de los que frecuentan el contenido de anime y manga. ¡Qué casualidad! Si alguien se lo pregunta o de casualidad es un conocedor, la obra más popular de este autor es TSM Monogatari, un chico que se volvió mujer y luego termina en resultados H. Pero bueno, creo que eso es todo lo que puede averiguar de este manga. Si alguien me quiere agradecer, puede dejarme un like, un comentario, este video me quedó bastante bien. Comenten, compártalo, es muy importante que lo comparten. Al menos si quieren otros videos de mangas que normalmente no se traerían a la plataforma. Y ahora sí, nos vemos. Adiós. Suscríbanse. Bye.